Las próximas imágenes las estamos presentando desde Centenario Shopping y tienen que ver con una campaña de concientización. El 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Con ese motivo, el Centro Educativo Terapéutico Rincón de Sueños convocó una jornada de concientización denominada Todos por una Manito Azul, que se realizó en Centenario Shopping y cuyas imágenes estamos compartiendo. A través de este tipo de acciones, lo que se pretende es crear conciencia en la sociedad sobre los derechos de los niños que sufren estas patologías, favoreciendo la inclusión y la obtención de una mejor calidad de vida. A título ilustrativo le contamos que las personas autistas no presentan anormalidades físicas evidentes. Por esta razón, en un principio el autismo era considerado como una traba emocional, pero con el pasar de los años se ha descubierto que es un desorden del sistema nervioso central. No se han encontrado las causas de este trastorno, por lo cual aún no existe una cura para el mismo. Cabe mencionar que el autismo es un trastorno del desarrollo profundo y permanente que afecta la comunicación, imaginación, reciprocidad emocional y planificación. El niño autista no se hace, nace con este trastorno que puede pasar desapercibido ante los ojos de sus padres hasta el cuarto mes, cuando la evolución lingüística no se desarrolló y no existe una reciprocidad con el interlocutor. No aparecen las primeras conductas comunicativas, tales como las miradas, estirar los bracitos, señalar, etc. Tal vez no exista una cura para los niños autistas, pero sí existen maneras de mejorar su calidad de vida, y en esa tarea se encuentra Rincón de Sueños con este tipo de acciones sociales y culturales. Agradecemos la invitación.